De vez en cuando, un tiburón se vuelve loco y ataca a una persona causándole heridas o la muerte. Pero a veces, bueno, en realidad muy pocas veces, un solo tiburón se vuelve loco y ataca a varias personas en un mismo lugar o con apenas unas horas de diferencia. El Salvador estuvo una vez aterrorizado por un gran tiburón blanco de 4 metros que fue apodado el Comehombres de El Salvador y el tiburón asesino en serie debido al horror que infligía a enfermos y pescadores. He aquí los detalles. El Salvador es una impresionante nación centroamericana con hermosas playas interminables en el Océano Pacífico. Su clima cálido lo convierte en un destino muy apetecible para los surfistas, y en general, sus playas son bastante seguras para nadadores, buceadores y surfistas por igual. Sin embargo, no siempre fue así, porque en 1993, un tiburón loco mató a 3 personas e hirió gravemente a una 4ta. Estos ataques desconcertaron a la población y a las autoridades de El Salvador, y al día de hoy siguen sin saber por qué un solo tiburón causó tanto caos en tan poco tiempo. El primer incidente ocurrió en agosto de 1993, cuando 2 pescadores de ostras fueron atacados y parcialmente devorados por el infame tiburón de una sentada. Los 2 jóvenes pescadores utilizaban una pequeña embarcación para transportar sus aparejos y sus capturas. Se sumergían en aguas poco profundas y arrancaban ostras de las rocas. Eran simples pescadores que no poseían el equipo adecuado y confiaban en su capacidad para aguantar la respiración bajo el agua. De ahí que fueran duros, experimentados y conscientes de la zona y de la presencia de tiburones. Ambos se sumergían al mismo tiempo y se ayudaban mutuamente a extraer el mayor número posible de ostras a la vez. Luego salían a la superficie y las colocaban en cubos en el pequeño barco. De la nada, el enorme tiburón asesino en serie apareció cuando los 2 estaban a unos 3 metros bajo el agua. Agarró al primer pescador por el hombro con sus poderosas mandíbulas y empezó a sacudirlo violentamente. El otro pescador fue inmediatamente a rescatar a su mejor amigo, intentando golpear al tiburón con el cuchillo que estaba usando para arrancar las ostras de las rocas. Lo consiguió y el tiburón liberó a su amigo. Entonces agarró a su amigo y salió a la superficie, solo para descubrir que le faltaba un enorme trozo del cuello y del hombro. Estaba muerto. El pobre apenas había subido el cuerpo de su amigo a la barca, cuando el tiburón regresó como un cohete y le atacó. Entonces, empezó a morderle violentamente como si se estuviera vengando. Otros pescadores de la zona acudieron al rescate, pero el tiburón desapareció con el segundo valiente pescador en la boca. Nunca se encontró su cuerpo. Apenas un mes después, el jueves 17 de septiembre, el tiburón asesino en serie volvió a atacar. Hay que tener en cuenta que durante el periodo transcurrido entre los 2 incidentes, hubo varios informes de un enorme tiburón que acechaba a los pescadores e incluso intentó atacar a algunos en varias ocasiones. Sin embargo, es importante señalar aquí que en aquella época solo se denunciaban los ataques de tiburón cuando se producían muertes o lesiones graves. En cualquier caso, aquel desafortunado día en la playa de El Cocal, en la zona de La Libertad, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, San Salvador, los surfistas y los bañistas se lo estaban pasando en grande. Uno de ellos era Óscar Castañeda, de 17 años. Era un buen chico y sus padres le querían. Su objetivo después del instituto era abrir un pequeño negocio de venta de material de surf y dar clases. Su vida era sencilla. Todos los días iba de la escuela a casa y a la playa, donde a menudo se reunían con él sus amigos. Su vida era el surf y el océano. Sin embargo,
aquel día tuvo un abrupto y violento final. Estaba tumbado encima de su tabla de surf, esperando la ola perfecta, cuando el tiburón asesino en serie se le echó encima sin ser detectado y le clavó las mandíbulas en el pie izquierdo mientras intentaba arrastrarlo bajo el agua. No se rindió ante el tiburón de 3 metros y empezó a golpearle en la cabeza con la pierna derecha. Le soltó, pero por desgracia, ese fue solo el primer ataque. Le atacó una y otra vez y le mordió por todo el cuerpo. Y cada vez le golpeaba tan fuerte como podía. El agua se tiñó de rojo cuando sus manos se cortaron en múltiples lugares por golpear al tiburón en la cabeza. Sus dos piernas se hicieron un lío tremendo, porque cada vez que el tiburón avanzaba, él las usaba para empujarlo hacia atrás. Durante 40 segundos, el tiburón le atacó, retrocedió y volvió a atacarle y morderle. Al final, ya no pudo defenderse, y la sangre le brotó por todo el cuerpo. Dejó de luchar, y el tiburón también dejó de atacar, como si solo quisiera que sufriera y muriera. El tiburón desapareció, y él se ahogó porque no podía nadar. Para su mala suerte, aquel triste día no había socorristas en la playa, y ninguno de los bañistas se atrevió a entrar en el agua porque el enorme tiburón sacó la cabeza varias veces mientras atacaba a Oscar, lo que les causó horror, pero pidieron ayuda, que llegó demasiado tarde. Pronto sacaron el cuerpo del agua, pero hacía tiempo que había desaparecido. Según el forense, el tiburón mordió a Oscar 7 veces, la mayoría en las piernas, y sus manos estaban dañadas por el contacto con los dientes del tiburón al golpearlas o intentar apartarlas de él. Sin embargo, la causa de muerte fue por ahogamiento. El tiburón viajó entonces varios kilómetros hacia el este, a otra playa, como si no hubiera tenido suficiente matanza por un día. El tiburón asesino en serie buscaba otra víctima. Apenas una hora más tarde encontró a su siguiente víctima, el surfista José Dieter Roque, de 15 años, que también practicaba surf. Estaba a punto de coger una ola cuando sintió que algo le empujaba. Miró hacia atrás, y allí estaba el tiburón asesino en serie de 4,5 metros. Intentó moverse rápidamente para colocar su tabla de surf entre él y el tiburón, pero para entonces este ya le había mordido el pie. Empezó a gritar pidiendo ayuda y golpeó con su tabla de surf la cabeza del tiburón, haciendo que éste soltara su pie y desapareciera bajo el agua y se alejara. Para su suerte, había mucha gente en la playa, incluidos socorristas, que corrieron a rescatarlo y lo pusieron a salvo. Su pierna estaba en muy mal estado debido a las graves heridas, pero los socorristas consiguieron detener la hemorragia. Por desgracia, los médicos del hospital no pudieron salvarle la pierna y tuvieron que amputársela. Aún así, tuvo suerte, porque si no hubiera alcanzado al tiburón cuando le apuntaba a la cabeza con su tabla de surf, probablemente le habría matado. Además, los socorristas solo tardaron 3 minutos en llegar y rescatarlo, y la ambulancia llegó muy rápido. Los pescadores y las autoridades locales decidieron entonces dar caza al tiburón asesino en serie. Consiguieron matar a unos cuantos tiburones que coincidían con la descripción en los días siguientes, pero no estaban seguros de si alguno de ellos era el despiadado asesino en serie. Sin embargo, en las semanas, meses y años siguientes, no se registraron ataques mortales de tiburones en la zona, lo que fue una gran noticia para los lugareños y los turistas. Gracias por vernos. Por favor, dale a me gusta, comparte, comenta, suscríbete y dale al icono de la campana. Cuídate y mantente a salvo.